Bueno, estamos con chicas de la prosperidad, que son del equipo que va a inaugurar los torneos Semilla Capitana de este año, ¿no es cierto? Sí. 2023. Bueno, a ver, hola, ¿cómo es tu nombre? María. Bien, María, ¿qué punto jugás? No, defensa. En defensa. Bueno, mírame, ¿estás contenta que empiecen? ¿Tenías ganas? Sí. Bueno, bárbaro. Hola, ¿tu nombre? Ailén. Ailén, ¿puesto? Defensa. Defensa, muy bien. Bien preparada. Bárbaro. ¿Vos? Ludmila. ¿Y en qué puesto jugás? Defensa. También. Sí. Me van a hacer un gol, pero ni ahí. ¿Vos? Bien. ¿Y puesto? Defensa del medio. Defensa del medio. Bien. Hola. Me llamo Jasmine. Bueno, se fue Jasmine. Se agacha, no sé qué hace. Jasmine, ¿en qué puesto jugás? Defensa. También. ¿Hay alguien que juega en ataque? ¿Algo? Sí. Zaira. Bien, ella. Zaira. Ella juega, ¿verdad? No, pero yo no soy de esta categoría. Ella también. A ver. ¡Ay, cuenta la quiera! ¡Se fue! ¡Ella y la quiera! ¿Cómo te llamas? Melanie. ¿Y qué puesto jugás? Medio campista. En medio campo. ¿Y vos que te estás peinando? ¿Cómo te llamas? Kiara. ¿En qué puesto? Arriba. Arriba, muy bien. Suerte para hoy, chicas. Contentas. Bueno, estamos con el entrenador de las chicas de cine. ¿De qué categoría? De todas, en realidad. Es tengo, una bestia. Sí, tengo sus 8, sus 10, sus 12, sus 14. Me voy a poner así para que salgan las chicas allá. Ponete acá, por favor. Sí. Ahí está. Muy bien. ¿Y cómo se preparan? Bien, ahora vamos a arrancar. Estrenamos hoy, inauguramos nuestra cancha. Por suerte, volvemos al ruedo. Primer partido de campeonato. Que se vengan a divertir un rato las nenas. Bien, y decime, el club también, hermoso. Sí, hermoso. La verdad que el municipio hizo un gran trabajo acá con nuestro club, lo dejó hermoso. La verdad que muy agradecido estamos. La verdad que sí. Bueno, ¿expectativas para el año? Sí, la verdad que son nenas que vienen con nuestro club, siempre jugamos con las mismas nenas y esperamos que se puedan divertir como siempre. Bueno, esa es la intención, ¿no? El sí, objetivo. La verdad que divertirse, sí. Divertirse, pasarla bien y estar dentro del deporte. Y que estén adentro del club y no muy dando bien vueltas de la calle. Muy bien. ¿También? Sí. Y acá estamos con la subdelegada, también decime tu nombre. Sol. Sol, ayudando, siempre sí, firme ahí. Recién hablábamos con tu compañero, cómo ha progresado el club. Sí, la verdad que sí, tanto en estructura como en lo futbolístico. Las nenas se vienen preparando hace varios años. El año pasado empezaron este campeonato, ya venían jugando otros campeonatos, así que con las expectativas altas de llegar a lo más alto posible. Claro. Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, buen día. ¿Todo bien? Sí, contento. ¿Inauguran ustedes, estrenan el torneo? Sí, tenemos esa suerte por ahora. Exactamente. Bueno, vamos a empezar. ¿Recordando su nombre? Mi nombre es Godoy Jerónimo. Jerónimo, las expectativas para este año. Y esperemos que sea menos violento que el año pasado. Porque el año pasado veníamos bien hasta final del campeonato. Después hubo unos episodios violentos, esperemos que este año no se repita. Y juguemos a la pelota, vamos a divertirnos un rato. Ah, olvídate. Bien, esperemos que disfrutemos en familia hoy, mañana también, así que le deseo claro suerte a todos mis compañeros también. Claro, porque los sábados es Villa Capitana con sí, las chicas, pero sí, los domingos es el masculino. Con los chicos. Sí. Bueno, hola. Luciano. Luciano Rodríguez. Luciano. ¿Y Luciano? Contento. ¿Qué pasa? Contento, la verdad, volver a arrancar. Se hizo largo. Sí, exacto. Pero acá estamos ya. Más o menos, ¿cuántos partidos son de Levita Capitana a lo largo del año? Sí. No, son bastantes. Son bastantes. Sí. Tenemos entre 20... No, no. Porque es ida y vuelta ahora el campeonato. Son, creo que en la zona A son 14 instituciones, así que son 28 fechas. Exactamente. Ah, 28 fechas. Son ida y vuelta. Ahora estamos en FIMEL. El semestre que viene vamos a estar en la prosperidad con FIMEL. Así que se juega ida y vuelta. Son bastantes fechas. Con las chicas, sí, ni aro, ni cadenitas, ni... y las
uñas qué pasa? ¿Y mi piercing? Nada, nada de eso, porque todo puede llegar a lastimarla, a rasguñarla y es todo un problema. Ah, por todo eso. Para cuidarlas. ¿Y ustedes, cuando antes de comenzar el partido? Exactamente, preguntamos y controlamos las uñas, exactamente. ¿Tus expectativas? Nada, que sea un buen año, que los chicos disfruten sobre todo. Eso es lo importante. ¿Te preguntó tu nombre? Sí, Luciano. Gracias. Bueno, chicos, lo mejor, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Salud. Gracias de corazón, en nombre de nuestras nenas, nuestros nenes, el barrio, y vamos a seguir creciendo, porque esta es la única solución de sacar a los chicos de la calle y que el día de mañana allanarles el camino a un futuro mejor. Gracias una vez más, emocionado a más no poder. Gracias a los papás por confiar en nosotros. Y como dije el otro día, las comisiones pasan, los presidentes pasan, todos pasamos, pero lo ideal es dejar una huella y creo que la estamos dejando todos. Desde el doctor con la ayuda que nos dio, Marcelo, Scout, fútbol, obreros, todos dejamos un granito acá. Muchas gracias y que siempre sea FIMEL, porque el fútbol somos todos. Por segundo año consecutivo vamos a disfrutar de un torneo que es emblemático para Berazategui, que hace tantos años el doctor Musi decidió tener un torneo de fútbol infantil como el Evita, y el año pasado llegó el Evita capitana para sumarse a la actividad deportiva de Berazategui. Hace muchos años el doctor Musi le dio una herramienta a todos, como recién decía Esteban, el deporte es una herramienta social importantísima. Y el doctor Musi supo desde el principio de su gestión que el deporte tiene valores que solamente el deporte puede cosechar. Y a partir de aquel Evita de hace muchos años, la suma de Evita capitana, lo que el doctor Musi pretende es que en cada institución de Berazategui se sigan sumando valores. El compañerismo, la unión, que de eso depende la construcción que todos querramos de nuestro país. Si no tenemos valores, y es en el seno de cada club, de cada sede social, no podemos construir el país que queremos. No es un tema menor que hoy el club esté inaugurando terribles salones de usos múltiples. Esto también se debe a que Marcelo entiende, y todos los que acompañamos al doctor Musi entendemos cuál es el mensaje que el doctor Musi quiere para los vecinos de esta ciudad. Que las instituciones crezcan, porque las instituciones tenemos la gente que une a los vecinos y que hace cosas por los vecinos. Entonces, feliz de acompañar al doctor Musi, de ser parte de esta gestión de hace muchos años, y felicitarlas a todas, que este año podemos rodar otra vez la pelota y que ustedes seguramente nos van a llenar de orgullo a todos nosotros en este hermoso campeonato de Vita Capitana. Muchas gracias a todos. A todos, qué lindo es inaugurar un torneo casi nuevo, esto porque, ojo, los varones, son 7.000 los chicos de Levita, pero ya prácticamente en el primer año son 2.900 chicas, en el primer año que están participando, así que para nosotros eso es una alegría enorme. Veíamos cómo el fútbol se estaba metiendo entre las mujeres y dijimos, tenemos que hacer algo, organizar también un torneo, y aquí estamos.
pero al margen del torneo, mañana iniciamos el Evita. Hoy pudimos inaugurar esta sede. Yo estuve visitándola hace unos meses y rápidamente pudimos hacer eso, que es muy lindo. Nosotros, no, de ninguna manera puede haber ciudadanos de primero o ciudadanos de cuarto. Aquí tenemos que hacer las cosas como corresponde a los chicos. Son lugares humildes de gran mayoría, pero tienen todo el derecho del mundo a tener un baño como la gente, un vestuario como la gente. Por eso la emoción de Esteban casi me emocionó a mí también. Gracias, Esteban. Y la posibilidad de que este barrio siga creciendo. Ustedes vieron, ahí iniciamos la plaza. Una plaza con todo. Esto va a ser un espacio, digamos, diferente donde van a estar el deporte y la recreación con la plaza, un lugar donde se junte la familia, donde tome un mate, un lugar lindo también. Y eso más o menos en 6 meses va a estar listo con todo. Y algo más que les digo. Nosotros interpretamos que el deporte va hacia la salud. Es un preventivo de primera línea el deporte. Pero tenemos que seguir agregando salud. Y más o menos en 3 meses estaremos empezando una parte más de la sala. Una nueva sala que traer odontología y un mayor espacio también para los vecinos del pueblo. Cuando nosotros los mayores decimos cartones, ahí tenemos el centro de cuidado, tenemos este espacio deportivo, vamos a tener la plaza con las, digamos, las ciudades medias, y bueno, esta zona va a parecer diferente. Y yo siempre tengo mucha gratitud por España, porque por aquí empecé hace más o menos que 35 años. El primer acto lo hicimos acá en una chata de un camión con el negro López, que no está más, con la familia, pero así empezamos en este lugar. Y recuerdo mi primera elección, donde más votos en que fue mi hermano. Así que les agradezco infinitamente esta gratitud. A veces uno no puede hacer todo rápidamente, pero bueno, de a poquito lo vamos haciendo. Los viejos vecinos de Villa España lo vieron y tenemos que seguir, y tienen que seguir, porque los países sufren crisis y todo eso. Nosotros, lo dijo Esteban, somos aves de paso, pero los que tienen que quedar son ellos. Y a ellos hay que darle un lado. A nosotros nos parece fundamental que las nenas empiecen a participar, porque siempre los futboleros éramos nosotros. Y hacíamos otros deportes para las chicas, porque las chicas querían jugar al fútbol. Fernando, claro, ya que está, sí. Quería dejar un mensaje importante. Vení, vení, tomá. Pues acá. Lo mal que lamentablemente el año pasado el fútbol masculino estuvo de boca en boca por muchos hechos de violencia, y que este año le hagamos las cosas fácil a nuestra gente de deporte, a nuestros árbitros, porque acá no, lo primero que estamos haciendo es fallar a los chicos. Y si nosotros les fallamos a ellos, que nosotros somos el ejemplo, no estamos dejando nada. Entonces, acá que está el Club de la Prosperidad, como muchos papás que tienen nenes jugando en otros lados, porque no tan solo hay gente de FIMER, concienticemos en eso. Hablemos en casa de que es un deporte. Se gana, se pierde, se empata, pero enseñémoslo a los chicos a divertirse. Si nosotros hoy a nenes de promoción, como a nenes más grandes de la categoría 2008, le dejamos esa enseñanza, ya hicimos todo. Entonces, nada, papás, gente adulta, concienticemos. La violencia no nos lleva a ningún lado. No nos saquen las herramientas que nos da el municipio de la mano del doctor, porque estamos dejando a más de 200 chicos en la calle por cada club. Nada, solamente eso. Hagamos las cosas fáciles al deporte y a todos nosotros. Y el Evita Capitán.
los chicos no son los que hacen el problema, son los que están afuera. Los chicos no, los chicos se caen, se levantan y siguen. Y no entienden otra cosa que la competencia sana. A veces los de afuera son. Nosotros escuchábamos a veces a algún padre, pegale, a esto, al referí, no creen. No sé, que este día donde el inicio de vida la patada sea el día del ejemplo que yo recién entero. Bueno, a empezar. Muchas gracias, gracias, gracias a todos. Vamos, Villa España, ¿eh? Vamos. Gracias. Sí, ábranse. Vamos. Ábranse, vamos a hacer un camino y arranca Levita Capitana en Vera, la una. Silbato, Jerónimo. Uno, dos, tres. Ahí está, vamos. Esto, aunque vos digas que no, tiene mucho tuyo. Contadecide a la gente por qué tienen que participar. Y porque Televita Capitana es el segundo año que llega, estamos hoy inaugurándolo. Llegó para sumarse al emblemático Evita y es un espacio, como lo dije recién, de unión, de compañerismo. No podía faltar la femineidad en el fútbol. Es importante que las niñas, las jóvenes se integren y que hagan un deporte que siempre fue para varones. Para nosotros, abrazar estos dos torneos significa que Musi entendió todo desde el principio, entendió que los clubes y las instituciones barriales son las que tienen los niños y tienen los vecinos y construyen desde aquí el país que queremos. Así que abracemos esto y cuidémoslo, como lo dijo Esteban. Los torneos los cuidan los propios, los protagonistas. Hay que cuidarlo, hay que amarlo, hay que comprometerse a una competencia sana y solidaria, y eso es lo que queremos. Gracias, María Laura. En un campo como este, pero más baldío, usted ponía en marcha los torneos Evita. Después de tantos años, ¿qué sigue pensando? Y sigo pensando que es una, lo dijo María Laura, es una herramienta vital para la prevención. Esto saca a los chicos de la calle, los aleja de los peligros, y un chico que practica deporte está mucho más inmunizado contra determinadas cosas que los que no hacen absolutamente nada. Muy bien, gracias, doctor. Gracias a usted. Todas tienen canillera, sin arito, sin pulsera, ¿no? Bueno, Fimet me va a mostrar las uñas. La que tiene uñas largas la vamos a cortar. Mira la canillera. Bueno, a buscar la canillera con el delegado. Las uñas, mami. Bien. La prosperidad, el azul. Hay color azul, ¿ves? Color rosa, mirá qué lindo color azul. Ahí está, perfecto. ¿Quién es la capitana? No, espérame.
Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelag. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranelag. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles@yahoo.com.ar. Bueno, estamos con las chicas de Villarreal que van a hacer un partidazo. ¿De qué categoría son? Sub 8. Muy bien. A ver, ¿tu nombre? Julia. Hola, Juli. ¿En qué puesto jugás vos? ¿Te acordás? Bueno, mírame acá. ¿Te gusta mucho jugar al fútbol? Sí. ¡Qué suerte! ¿Vos, en la cómo primera, te llamás? Fiore. ¿Fiore? ¡Ay, qué lindo tu nombre! Y decime, ¿estás contenta que hoy empiezan? Sí. Muy bien. Bueno, ¿vos? Kiara. ¿Y sos la arquera? ¡Uy, eso es mucha responsabilidad, eh! Atajarse todo. No, por acá, chicas. Muy bien. ¿Tu nombre? Aymara. Aymara. ¿Y vos cómo te llamas? Delfina. ¿Están contentas, chicas, de que van a jugar? Sí. Hola, ¿cómo estás? Mía. ¿Y vos te llamas Mía? Pero qué bien. ¿Y te acordás en qué puesto jugás? En la nena. Claro, ahí está bien. ¿Y vos? Me llamo Zoe. Zoe, muy bien. ¿Cuántos años tenés? 8. 8, muy bien. ¿Y vos cómo te llamas? Yo me llamo Anabela, tengo 7 y estoy en el puesto al lado de la... ¿De allá? ¿Al lado de allá? No, de la... arquera. De la arquera, claro, muy bien. Bueno, soy... chicas, suerte para el partido, ¿eh? No soy delantera, soy la otra, ¿no? Defensora. ¿Defensora? Defensora, sí. Claro. Miren, chicas. Sí, bueno. Están las chicas de Ranelag Norte. ¿Cómo les va? Bien. ¿Están contentas que van a empezar el campeonato? Sí. Bueno, a ver, si se acuerdan me van a decir los nombres. ¿Se acuerdan cómo se llaman? Yo y Esperen, a ver, vos, ¿cómo te llamas? Luana. ¿Y en qué puesto jugás, Luana? El 4. Muy bien. Isabela. Puesto. 4. También de 4 jugás, muy bien, hola. Yo me llamo Aline, el puesto 9. El puesto 9, ¿y vos? Ivana. ¿Y de qué puesto? Puesto 11. El 11, ahí tienen ahí. Y Delfina. Puesto 2. Puesto 2, vos te sabes todo. Qué bien, bueno, ¿cómo les va a ir en el partido hoy? Bien, yo creo que bien. ¿Sí? ¿Están preparadas? Yo creo que si corro voy a vomitar. Yo creo que
¿Vas a vomitar si corres? ¿Por qué? No sé, pero creo que sí voy a vomitar. Pero no, no, no vas a vomitar. ¿Y vos? ¿Vas a correr? No, yo soy defensora, no sabemos. Sí, vas a correr porque yo soy defensora y a la vez vas a ir a meter goles. Ah, claro, tienes que meter los goles. De alguna manera hay que ganar. Y solo se gana metiendo los goles. Exacto. Acá tenemos un problema. ¿Qué pasó? Pero me dice esta chica que si corre va a vomitar. No. Ya corrí un montón de veces. ¿Viste? ¿Vos tranquila? Que bueno, vengan arriba. Tranquila. Vengan. Profe, me acompaña. Ahí está llamando el árbitro. ¿Te tomo muy fuerte? A ver, le atrás un poquito más despacio, dice que le atrás muy fuerte. Pero, ¿a dónde está? ¿Cómo no corresponde? Hola, árbitro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Todo bien, empezando el año. Empezando el año, sí, sí. Hoy con las chicas, mañana estaremos con los chicos. Mañana estamos con los chicos. Así que bueno. Una buena jornada, esperemos que esté acá todo bien. Jornada y año. Y año, sí. Ojalá. Ojalá que sí. Ojalá sí. Que sea buen año para todos. Gracias, igualmente. Escúcheme un poquito. Vamos a tratar de jugar la pelota, ¿sí? Al fútbol le pegamos, ¿eh? ¿Entendido? Al fútbol. Cuando hacemos una falta yo se las cobro o les digo qué pasó. ¿Eh? Sí. La arquera ya sabe que tiene saque libre, con la mano, con el pie, no hay problema. ¿Sí? ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahora nos vamos a saludar. La local, una atrás de la otra, vamos a saludar al visitante, le damos la mano, le decimos suerte. Vamos. Una atrás de la otra. ¿Por ahí? ¿Vamos? Dale, Liné. ¿Vamos? No, sin la pelota, Liné. Suerte. Vamos. Suerte, la manito, suerte. Suerte. Vamos. Me parece que tiene más pachorra que yo. Sí. Me parece que sí, ¿no? Parece que tiene María. ¿A foto? No, espere. ¿Listo? Bueno, venga la capitana. Si hacemos el sorteo y vamos a empezar. ¿Eh? La capitana. Acá. Dale, no, andás a la capitana. Hola. ¿Vos sos la capitana? Capitana. Venía ahí. Elige usted, ¿el escudo o el sol? El sol. El sol. Muy bien. ¿Usted gana el arco o el saque? El saque. Bueno, el arco lo elige usted, ¿de acá o de aquel lado? Listo, ¿cómo estamos? Bueno, sacan ustedes Villarreal. Suerte con las dos. Acomódense. Vaya, acomódense, chicas. Vamos. Acá tenés una. Dale, llame por arriba, para arriba, para arriba. Thank you.
tenían. Los novios me pidieron la foto. Bueno, acá estamos con las chicas de Villa Mitre, preparadas para este partido. ¿Contentas? Sí. Sí, ¿se prepararon bien para empezar? Sí. Bueno, ¿cómo va a salir el partido? No sé. No saben. ¿Y ustedes cómo quisieran que salga? Ganando. Ganando. Bueno, vamos a ver. Suerte, chicas. Gracias. Sonrían. Gracias para mí. Bueno, estamos con el equipo de... Colegiales. Muy bien, ¿de qué categoría? Sub-14. ¿Contentas de empezar? Sí. ¿Sí? ¿Con expectativas? Sí. ¿Cuáles son las expectativas para el año? ¿Qué esperan? Ganar y salir primera. Ah, ahí está, listo. Muy bien, suerte, chicas. Muchas gracias. Gracias. Chao. Mesa envasada MUL, agua pura, fresca, natural, entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en centro sanitario, en todos lados. Agua MUL. Agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454, 4215-5739. Los parques industriales nacionales e internacionales llegan a La Rural. Del 23 al 25 de agosto, junto al Congreso Industrial del Trabajo y la Producción. El gran evento del año para el sector que moviliza la recuperación de la economía. Rondas con grandes oportunidades de negocios. Ni vos ni tu empresa pueden faltar. Organizan Industriales Pymes Argentinos y la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Arrancando acá el primer partido del fútbol torneo. Infantil del torneo. Muy sí, bien. Sí. ¿Tienes familia jugando? Tengo mis dos hijos, 2015-2011. Muy bien, y juegan más tarde. 1:30 y a las 5 de la tarde. Bien, o sea que pasas el día acá. Sí, sí. El día hoy está fantástico. Bueno, igual sea el día bueno, día malo, igual estamos. Está bien. Saludos a todos ahí. Gracias. Chao.
acá estamos con Lugones, que es el alma mater de los torneos Evita. Empezando el 2023, Gaby. Hola Claudia, buen día. Sí, estamos arrancando nuevamente el torneo. La verdad que los clubes estaban muy ansiosos por volver a arrancar. Extrañaban esto, es los domingos de ellos, así que bueno, el doctor lanzó el torneo. Ayer se lanzó la Evita Capitana, donde estuvieron reinaugurando FIMED. La verdad que fue una fiesta. Y bueno, hoy esperamos nuevamente dar el puntapié inicial con el intendente y la secretaria del área, María Laura Lacaba. Así que bueno, estamos a la espera del puntapié inicial y que arranque un buen año para todos. Me encantó la frase, así debería titularse, el domingo es de ellos, y es verdad. El domingo es de los chicos y ahora los sábados de las chicas. Sí, sí, la verdad que sí, que es exclusivamente los domingos de los chicos, los sábados de las chicas, y bueno, la verdad que es una inversión que hace el intendente muy grande para el deporte y para el fútbol, hoy femenino y masculino de Berzategui. Que tengan un buen año, Gaby. Gracias, Claudia. Gracias por estar año tras año, vos y Carlos. La verdad que somos un agradecido de ustedes por estar cubriendo todas las canchas del torneo Evita. Gracias, gracias. Hola, mi nombre es Daniel. Soy acá, referí del torneo Evita. Hoy estamos presentando, bueno, como ven, estamos acá. Ahí viene el doctor. Empezamos el torneo este año, así que bueno, espero que salga todo bien. Y bueno, esperar al doctor ahora que ahí viene. Gracias. Igualmente, hasta luego. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias por el apoyo de siempre. La cancha llena es algo que estamos acostumbrados a hacer por lo nuevo, así que bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias al doctor por haber venido a visitar nuestro club, por haber venido a ver las obras que estamos haciendo, por venir a dar el puntapié inicial del torneo de Evita, así que estamos muy contentos, esperemos estar a la altura otro año más acá en el torneo de Evita. El año pasado se nos dio poder salir campeones y bueno, es un esfuerzo que hicimos entre todos, los chicos, los padres, los delegados y bueno, hoy estamos acá para festejar. Que sea una fiesta de fútbol, hoy y siempre. Laura. Buen día a todas, a todos. Otro año más, disputando y desarrollando el emblemático torneo campeonato de Evita. Y hoy estamos transitando los 35 años del emblemático campeonato de fútbol infantil Evita. Un espacio que se creó para que todas las comisiones, todos los protagonistas que son los niños y los jóvenes, cada domingo hagan rodar la pelota, pero en un lugar rodeado de compañerismo, de unión, el deporte fomenta eso y justamente el doctor Musi pensó que la mejor manera de construir la patria chica era esa. Así que felices todos mis compañeros secretarios que estamos acá de transitar estos tantos años de democracia, tantos años al lado de Musi, y tantos años de poder nosotros disfrutar la gestión del doctor Murcia. Así que bienvenido, jefe de visitante, bienvenidos todos al torneo Evita y hoy a rodar la pelota. Buen día a todas, a todos. Hoy elegimos este lugar para iniciar el torneo Evita y acompañar a los que fueron campeones. Él lo decía bien, hay que mal acostumbrarse. Si nos toca salir campeones,
pero si no, lo más importante es haber participado y haber competido. Porque los chicos lo que necesitan es eso, una sana competencia. A veces todos saben que en algún momento llamé la atención por algunos problemas que se generaban en las canchas, que no las generaban los chicos, los generaban los grandes que estaban afuera. Los chicos se caen, se levantan, siguen corriendo y nada más, porque quieren participar, competir. Para ellos el correr, el moverse, el jugar es algo más importante. Y había alguien que hablaba en la Argentina de lo difícil que era saber perder o saber ganar. Yo creo que el torneo lo que pretende es sacar a los chicos de la calle, que tengan un espacio donde moverse, donde estar, donde jugar, donde aprender lo que es el compañerismo, fundamentalmente. Yo en estos días hemos vivido un ejemplo de lo que debería ser todo cuando tres jugadores argentinos, uno jugando en el Manchester United, se lesionó, y los otros dos jugadores argentinos jugando en el equipo contrario, Montiel y Acuña, los sacaron en ese momento a su adversario, lo llevaron ellos y lo sacaron de la cancha. Quizás sea ese el ejemplo que debemos seguir todos en este lugar. Fundamentalmente es una partida. Un color, otro color, es lo que menos interesa. Así que, bienvenido otro año más del Campeonato Vita. Estuvimos viendo recién los baños, vamos a seguir todavía, estuvimos viendo el buffet. Tenemos el playón al lado, y bueno, Pueblo Nuevo crece, y crece junto con Grazalema. Así que los felicitamos, los compañeros del hoy equipo adversario también han hecho historia ya en la zona de la Loma de España. Y esa es nuestra felicidad, saber que año tras año seguimos y crecemos en un campeonato que reitero. Lo que quiero fundamentalmente es ofrecer un espacio a las familias y convencer sus hijos. Gracias a todos. Un abrazo grande y comienza el campeonato de Liga de Fútbol. Empezando el año contentos, sí. Y ganando, ¿eh? ¿Qué expectativas tienen para este año? Y lucharla hasta lo último. Muy bien, muy bien, y divertirse, ¿sí? Bien, gracias. El equipo acá de Jeve comenzando el torneo Evita 2023, ¿contentos? Sí, bueno, parece más o menos. Qué poco, ¿eh? Las expectativas para este año, ¿cuáles son? Digan. No saben, así que listo. Parece. It wasn't
Papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! Muchas gracias. Bien. Hola, chicos. Solo, solo. ¿Contento? ¿Contento? Categoría 2009. Chicos, de nuevos rumbos, categoría 2009. ¿Contentos de empezar el año? Sí. Y ganando. Sí. Pero por ahora. Ahora, bueno, por ahora. Vamos. Con la mejor parte de la cocina. Con la mejor parte de la cocina. ¿Ah, sí? ¿El mejor cocinero, dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo que no? Bueno, entonces hay que venir acá.
Ni lo dudes. ¿Qué es ese pedazo de carne? Bondiola. No. Chicos del Club Sarmiento, ¿de qué categoría? 2008. ¿Ya van a jugar después de este partido? Sí. ¿Cómo empiezan, chicos, el año? Bien motivados. Bien, motivación, ganas de jugar. Sí. ¿Y ganas de qué? De ganar. Salí campeón. Bueno, campeón. Bárbaro, bárbaro. Acá estamos con el arquero, ¿cómo te llamás? Gianluca. Bien, bárbaro. ¿Vos? Lautaro González. ¿Y en qué puesto jugás? De 8. 8. Agustín Piray. Juego de 2. 2. Thiago Boto. De 9. De 9. Dylan Valverde, de 4. De 4. Joaquín Mesetti, de 5. Dylan Brite, de 9. Muy bien. Y a ver, vos, por ejemplo, ¿cuál es tu jugador preferido? ¿De acá, de esta categoría? No, del mundo. Messi. Ah, bueno. ¿Quién más, Messi? ¿Alguien más? Messi. ¿Y otro que no sea Messi? ¿A quién le gusta? Que sí, no sé. Aymar. Neymar. Aymar, bueno. ¿Aymar o Neymar? Yo Neymar. Aymar. Aymar es uno y vos Neymar. Sí. Muy bien. ¿Quién? De Micheli. Ah, de Micheli. Rita Ortega. Bueno, chicos, suerte para todo el año. Y acá llegó uno nuevo. ¿Vos cómo te llamás? Joaquín. ¿En qué puesto jugás, Joaquín? 4. De 4. ¿Estudias vos? Sí. ¿Dónde? La técnica 6. Bien, ¿y tenés idea que vas a seguir? No. Todavía no. Bueno, bien, suerte. Bien, estamos con el equipo de Renacimiento, un equipo nuevo que se presenta ahora en 2023. ¿De qué barrio son? Barrio 11. Barrio 11. Muy bien, bueno, vamos a ver. ¿Nombre? Franco. ¿En qué puesto jugás? El arquero, 1. Del arquero. Necesito que todos me digan el nombre y el puesto, ¿sí? ¿Vos? Delantero. ¿Y delantero y tu nombre? Franco. Ah, bueno. Hola, ¿vos sos el técnico? Delegado general. El delegado, ¿tu nombre? Ledesma Luciano. Bien, no te vayas que después seguimos. ¿Vos? Perfecto. Martínez Tobía, delantero. Fernández Dylan, juego de 5. Bugarín Gonzalo, juego de delantero. Lautaro Vega, juego de 5. Diego Ojeda, de 2. Ábalos Dylan, juego de 4. Gabriel Sosa, juego de 5. Camil Zapata, juego de 3. Bien, vamos con el delegado. Contame, ¿cómo se forma este equipo? Somos 10 en total. No. Acá tenemos el que va a hablar, va a ser el DT. Ah, el director técnico. ¿Cómo se llama? Juan. Juan, yo lo que quiero saber es, ¿el club ya existe? ¿El Club Renacimiento? ¿Algo así? ¿De dónde sale el nombre? Nosotros venimos 5 meses que lo tenemos el club. La primera vez que jugamos en Evita, así que es nuestro debut. Así que estamos con toda esa energía. Con toda. A eso me refería. El club también es nuevo. Es nuevo. Gracias a Dios, es nuevo. Que tengan muchos años de vida, con suerte. Y chicos, muchísimas ¿contentos? Gracias. Sí. ¿Cuál es la expectativa para el año? Ganar el campeonato. Ganar el campeonato. Empezar, estrenar y ganar. Muy bien. Perfecto. Que se diviertan todo el año. Gracias. ¿Eh? Gracias. Hola. 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 Categoría. Aprovecho. Categoría. 2009. ¿De qué club? Renacimiento. Muy bien. Un club nuevo. Sí. Estrenando. Suerte para todo el año. ¿Contento empezar el año? Sí, siempre está muy bueno empezar acá en el torneo de Vita. Y con un equipo nuevo. Con equipo nuevo, Renacimiento, del Pato. Renacimiento, sí. Muy lindo, están muy bien organizados los chicos ahí afuera, la gente también, las parcialidades, así que ojalá tener un buen año. Ojalá tener un buen año y que no haya problemas, inconvenientes. Suerte. Buen día para todos primero, gente. Buen día. Chicos, simple, venimos a jugar a la pelota, son pibes grandes, yo no les voy a explicar nada sobre el fútbol. Lo único que se les pide acá es... ¿Hay disputa? Es un juego de contacto el fútbol, donde hay disputa, donde hay un braceo, un empujón, una patada, lo cobro yo, ustedes solamente tienen que jugar. Hasta que el silbato no suena, sigo jugando. Hago una infracción, pido disculpas, son pibes grandes. Valoramos los valores, es lo primordial. Ustedes, equipo nuevo, los arqueros, ya saben cómo es el sistema de saque. ¿Dónde está el arquero? Está allá. ¿Ya lo sabe? Sí, balón en juego siempre, balón en juego. No contacto, balón en juego. Una vez que el balón está en juego,
el atacante puede interferirse. Capitanes, por favor. Funas. ¿Sabes cómo sacó Funas? Sol, escudo. Escudo, te queda el sol al piso. Escudo. Arco, saque. ¿Qué lado? Ah, ¿qué lado? Ese lado. Buen partido, gente.